Muy buenas, guardianes y guardianas. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal Dimensión Anubis. Como siempre, ya sabéis, en un nuevo vídeo que la verdad me ha pillado un poquito de sopetón porque yo, por lo menos, no tenía ninguna intención de subir ningún vídeo hoy, ¿no? Pero sí que es verdad, y los que estáis por Twitter, pues lo habéis podido ver y lo habéis podido ratificar. Quien no tenga Twitter, por favor, que nos siga o que se cree una cuenta para seguirnos, que os perdéis mucha información por el camino. Bueno, muy bien, no va. El vídeo no va de que no sigáis por Twitter, o quizás un poco sí, porque va a ser importante. Me explico. Algunos lo sabréis, pero me dirijo a la audiencia que no lo haya sabido, que es la inmensa mayoría. Esta tarde hemos recibido 10 códigos para la beta de Destiny 2, que se lanza mañana, con tan poco margen de tiempo, y por eso he decidido hacer este vídeo, ¿no? Para que lo sepáis, porque realmente creo que os merecéis, sobre todo. Los más veteranos del canal o los que realmente pues tengan ganas de jugar a Destiny, que supongo que los que estéis suscritos al canal pues os gusta Destiny, vais a tener intención de seguir jugando, por lo menos la inmensa mayoría, ya que es lo que subimos aquí en el canal, ¿no? Pues muy bien, he decidido hacer como una especie de sorteo, ¿no? Vamos a llamarlo así, o una competición, no, un juego, ¿no? No tenía ganas de hacer ningún tipo de sorteo en plan, ¿qué te digo yo? Aleatorio, ni nada para que la gente no pensara que había preferencias, ni nada por el estilo. Entonces yo he pensado una cosa. En la caja de comentarios, o bien vía Twitter, por donde queráis, ¿sería mejor por Twitter? Sí. ¿Sería mejor solamente por caja de comentarios? Sí. Pero lo que quiero pues que expongáis vuestras razones por la que tenéis que jugar la beta de Destiny 2. Ya sabéis que hasta el día 23, creo que era, no podéis probar la beta quien no tenga reservado el juego. Entonces, ¿qué te hace este código? Te hace jugar desde mañana mismo, ¿no? Antes que cualquier otra persona que no haya reservado el juego o que no le hayan dado ningún código, pues algún amigo o en algún sorteo de otro canal o lo que sea, ¿no? Quiero agradecer, ya que estamos, a Mónica de Activision, Activision España, que nos ha otorgado estos 10, pues estos 10 códigos y que nos da la oportunidad, pues, de recompensar, entre comillas, a la audiencia del canal, porque, mira, creo que os lo merecéis, nos mostráis mucho apoyo, mucho cariño, y creo que es lo mínimo que podíamos hacer nosotros, ¿no? Pues sortear estos códigos con todos ustedes. Muy bien, el punto uno es que expreséis o expongáis las razones por las que ustedes tenéis que jugar la beta sí o sí en Destiny 2. Y los comentarios más originales o los que yo vea que de verdad se merecen esa beta, pues se lo llevará. ¿Cómo diré los ganadores? Bien, lo diré pues de la manera más sencilla, y aquí es donde entra Twitter. Es muy difícil ir comentario por comentario, sobre todo si a lo mejor al vídeo se le va la pinza y hay 100 comentarios. Entonces es muy difícil ir contestando uno a uno. No sé, difícil, pero lleva mucho más tiempo y es un poco más tedioso, ¿no? Entonces es mejor por vía Twitter. ¿Qué pasa con los que no tengáis Twitter? Mira, todo el mundo creo que tiene móvil o un ordenador, si no, no podríais ver el vídeo. Es muy fácil crearse una cuenta de Twitter, no lleva ni 5 minutos. Por eso es muy importante, muchas veces lo digo y lo repito, ¿no? Que nos sigáis por Twitter. Es importante porque os enteráis de muchas más cosas que os la que podéis enterar bien por vía vídeos ni nada por el estilo, ¿no? Porque es mucho más directo, es mucho más espontáneo, y no tenéis que esperar a un nuevo vídeo para enteraros de las novedades, de lo que sucede o de lo que no sucede, ¿no? Entonces creo que es un punto muy importante que me gustaría que supierais, y sobre todo ahora, ¿no? Porque si eres el ganador y no tienes Twitter o lo que sea y no te das cuenta que has ganado, pues sería un poco fastidioso, ¿no? Que se pierda ese código o lo que sea, ¿no? Yo, de todas maneras, lo que sí que puedo decir es que expongáis vuestras ideas por comentarios, está muy bien, pero que lo hagáis mejor por el Twitter, porque así es mucho más sencillo etiquetar a los ganadores y os daréis cuenta enseguida, ¿no? Pues yo creo que es bastante más fácil, y por eso soy un poquito pesado con esto en este vídeo, ¿no? Si nos seguís o nos habláis y dejáis las razones bien por vía Twitter,
Es mucho más sencillo porque nos quedamos con tu ID o con tu Twitter, tu dirección de Twitter, y después es mucho más fácil etiquetaros y que sepáis que habéis ganado. Quiero recalcarlo una vez más. Si nos seguís por Twitter es mucho más fácil porque os será más fácil daros cuenta que habéis ganado. No vais a tener que estar mirando los comentarios del vídeo, ¿no? Entonces creo que es importante este aspecto. Muy bien, no sé cuándo daré los ganadores, dado que Destiny 2 es mañana, quiero hacerlo esta noche. Quiero dar un par de horas, 3 horas de margen para que la gente pues entre en el concurso, en el sorteo, como lo queráis llamar, pero que haya un margen para que la gente pueda hablar. Pero en otras circunstancias, pues a lo mejor se quedaran 2 o 3 días más para la beta, pues a lo mejor daría un día entero, 2 días para los códigos de la beta, pero daros cuenta que mañana ya está la beta, ¿no? Entonces, si queréis descargarla, porque a lo mejor alguien no tiene un internet pues de la NASA ni nada de esto, a lo mejor le tarda mucho en descargarse pues los juegos o la beta o lo que sea, entonces quisiera darlo lo antes posible, ¿no? Y eso. Quien no tenga Twitter, por favor, que me siga desde la cuenta de un amigo o que no nos siga, ¿no? Que simplemente participe poniendo nuestra dirección de Twitter, Dimensión Anubis o arroba Dimensión Anubis, y vuestro texto explicando por qué merecéis esa beta, ¿no? Y si nos gusta y tal, pues cuando digamos los ganadores, os etiquetaremos dentro de un tweet. Y diremos los ganadores de los códigos de la beta. Así que ya estáis tardando en tuitearnos y exponer vuestras razones. Y queda abierto a partir de ahora mismo. Muy bien. Este vídeo ha sido un poco pues express, sorpresa. Ya he explicado lo de la beta, lo del concurso y demás. Pero también lo quiero alargar un pelín más porque muchos me preguntáis por el clan competitivo y que no arrojo luz, ¿no? Que no hablo demasiado del tema para algo tan importante y demás. Voy a explicar por encima más o menos lo que está pasando porque son muchas las personas que me están pues preguntando y demás, tanto por la Play, tanto por Twitter, tanto por WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces voy a dar un mini resumen para que os quedéis tranquilo y que sepáis que todo sigue en marcha. Y es más, creo que más que nunca. Así que vamos a ello con el mini resumen. Bien, como ya sabéis, ahora pues hace una semanita, 2 semanitas que puse lo de la idea, ¿no? De crear un clan competitivo aquí en el canal. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha entrado en escena pues otra comunidad, Universo Destiny. Entonces tuvimos una conversación pues bastante buena, bastante larga y amplia, que hablamos de muchos puntos. Entonces lo que va a pasar va básicamente que el clan pues por ejemplo lo vamos a crear nosotros vamos a meter a la gente, pero el clan al final va a ser de Universo Destiny o va a estar patrocinado por Universo Destiny, y el clan va a ser el clan competitivo de Universo Destiny, para hablar en plata y que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Nos pareció bien las condiciones que nos ponían, que esto ya lo diré en un vídeo, porque si no el vídeo este se alargaría 20 minutos, y nos pareció bien. Todo bueno, ¿no? No es nada malo que el clan no sea de Dimensión Anubis. Vamos a estar nosotros como capitanes, o como lo queráis llamar, o como gestores, o como lo queráis llamar, ¿vale? Bueno, esto de gestores, el clan va a estar gestionado administrativamente por Universo Destiny. Supongo que ellos se encargarán de buscar las competiciones o de los contenidos PvP o de lo que sea, si nosotros no tenemos alguna idea en un momento dado. Nos apoyarán, el clan va a ser suyo, pero con la presencia de nosotros como base del proyecto, por así decirlo, ¿no? Entonces, voy a ser muy minucioso y muy... no sabría la palabra, ¿no? Voy a ser... voy a mirar muy bien a quién meto en el clan.
quieren una cosa seria, que sea a largo plazo, que no vale que en 2 semanas o en un mes o en 2 meses se diga, mira, estoy aburrido de Destiny, no voy a jugar, o estoy aburrido del competitivo. No, quiere gente que le guste el competitivo, que le guste jugar a Destiny, que sea comprometida sobre todo, y de lo demás, de la gente y demás, pues nos encargaremos, pues eso, nos encargaremos nosotros de formar el equipo. Las pruebas las haré yo, si es que hay que hacer pruebas, etcétera, etcétera. Yo creo que es una buena oportunidad, es un proyecto serio, que además incluso puede meter mano a Activision. Ya sabéis que Universo Destiny pues tiene ahí mano con ellos, y si nos tienen en cuenta y tal, podría ser un proyecto ambicioso y la verdad que muy bueno para ambas partes, y por supuesto para nosotros, ¿no? Sería algo, la verdad, una oportunidad bastante buena, y para ellos pues porque, no sé, les conviene, como todos los canales, tener algo de competitivo. Porque es una cosa que mueve mucha gente, ¿no? Y porque también tendrán ganas, ¿no? Supongo. Así que hasta aquí puedo contar, porque quedan cositas, ¿no? Por ver y tal. No tenía pensado hablar de esto así por encima, pero dada la cantidad de gente que me pregunta, tío, creo que era lo mínimo que podía hacer, que era pues hablar con ustedes y expresar un poquito lo que estaba pasando. Y cómo estaba la cosa, ¿no? Después os voy a decir que más adelante habrá pues un comunicado oficial, un vídeo oficial, lo más probable que sea pues en el canal de ellos, en Universo Destiny, pues con las normas del clan, cómo va a ser todo, cómo es el proyecto, en definitiva, mucho más extenso. Muy bien, guardianes, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Muy importante lo de la beta, por favor, por Twitter, enviad los comentarios por Twitter. Mucho más fácil para mí y mucho más fácil para ustedes, y al final salimos ganando todos. Ya sabéis, dejaré el link de nuestro Twitter en la descripción del vídeo. Así que nada, guardianes, que tengáis muchísima suerte y nos vemos en el siguiente.